Sala 14, cocina de línea. La antigua residencia jesuítica, aunque espaciosa y cómoda, distaba mucho de ser lujosa. La casona debía adaptarse a las costumbres de su nuevo dueño, el virrey Liniers, quien la habitó en 1810. Era una carta a su amigo Francisco Antonio de Tamendi. Liniers se refiere que ha ordenado arribar dos paredes para hacer una sala y un comedor, y que aprovechará los materiales para construir una cocina, puesto que los jesuitas no la habían construido, guiándose aún en un galpón de paja. Esta cocina nueva, con techo de tejuelas y fogón a la moderna, fue construida en el sector sur del traspatio anexada a la residencia. Ambientada como típica cocina del siglo XIX, era el lugar que congresaba a la familia en torno al fogón. En él se destacan los peroles de cobre, trabajos a mano, algunos de ellos agujereados y remendados, como los que poseía la cocina jesuítica. La mesa del garrobo trabajada con azuela de sencilla manufactura, está acompañada de rústicas sillas esterilladas con tientos de cuero, y reflejan la primitiva sencillez que tienen los objetos de uso cotidiano del siglo XVIII y XIX en el interior de la provincia. Bateas, recipientes de madera para amasar el pan, morteros de madera utilizados para moler maíz y utensilios de cobre complementan el sencillo equipamiento de la cocina. Una explicación aparte merecen los platos ubicados al frente y a la derecha de la sala. Esta vajilla de la fábrica inglesa Peerwall constituye un importante hallazgo arqueológico producido en esta casa en las tareas de investigación llevadas a cabo en 1971 en el sector de los lugares comunes. Curioso el sistema sanitario con el que cuenta la residencia jesuítica. Junto a los utensilios de cobre, bateas, morteros, peroles y vajillas del siglo XIX, ambientan la cocina del virrey, en la que el fuego del fogón y el sonido del filtro de agua, ubicado acá en la anticocina, genera un clima en el que el visitante se transporta en el tiempo en una experiencia inolvidable. La anticocina era el espacio de transición entre la cocina y el comedor, servían para aislar el humo y el olín de la cocina. Marchaban además una separación física entre el mundo de los peones y el de los dueños de la estancia. El paso de la comida de un sector a otro se realizaba a través de un torno que cumplía la función de pasaplatos. Se componía de varios tableros concurrentes en un eje y de un solo y un techo circulares. Aún se conserva el marco original de algarrobo y el orificio donde se entraba el eje de giro del torno. Cabreada, estructura de madera que conforma el armazón del techo. Este sistema también se denomina parinubish. Solera, madera horizontal colocada sobre el muro para que en él descanse la cabreada. Tirante, viga que apoya en la solera y sobre la que descansan los pies de los cabios. Cabio, madera inclinada que abarca desde la cabrera hasta la soltera. También se la conoce con el término cabrio. Solera. Correa, pieza de madera colocada sobre los cabios donde apoya la cubierta de tejuela del techo. Cumbrera, arista o lomo de una cubierta a dos aguas, pieza de madera horizontal, la más alta de un tejado desde la que arranca la cubierta a dos aguas. Tejuela, ladrillo de medidas especiales, 16 por 35 centímetros, colocado sobre las correas, constituye el cerramiento interior del techo. El dibujo es una recreación basada en consulta bibliográfica.
material fue rescatado durante las tareas de restauración llevadas a cabo en la casa en la década del 70. La cableada que se observa es una réplica de la construida en 1810.